Vamos a ver estas lesiones que vemos acá. Ok, miren. Observen esto. Ahí. Si ustedes observan, estos son... No. Los epiploicos. Sí, ¿cómo se llama esto? Los apéndices. Apéndices epiploicos. Y eso es propio del colon, ¿no? Fíjense, todo esto es colon, por lo tanto, y también vemos colon, ¿no? Acá lo mismo, si ustedes ven, apéndices epiploicos. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí en los apéndices? Aquí se ven claramente los apéndices epiploicos, ¿se ven? Y la pared todavía flácida, pero aquí vemos que es una pared engrosada, serpentiginosa. Entonces tenemos una pared engrosada y serpentiginosa, es decir, tiene el aspecto de serpiente, serpentiginosa y cauchosa, cauchosa gomosa, cauchosa gomosa en la parte que está afectada, porque la que no está afectada es blanda elástica, y aquí cauchosa gomosa, cauchosa gomosa, tócala, cauchosa gomosa. ¿Y cuál es blanda elástica? Todo esto es la que está afectada, cauchosa gomosa, ¿ok? Y miren qué ha pasado en los pliegues, en los apéndices epiploicos. Miren, paulatinamente estos apéndices epiploicos en esta región se han fusionado. Todos los apéndices epiploicos aquí se han fusionado, se han retraído, se han vuelto reactivos, inflamatorios, hemorrágicos, cicatrizales. Reactivos, inflamatorios, hemorrágicos, cicatrizales. Fíjense, como aquí vemos formaciones de fístulas, ¿sí ven? Fístulas, hemorragias, ¿sí ven? Fístulas, hemorragias, reacciones inflamatorias crónicas. Fístulas. Y nos vemos, ahí está, fístulas, hemorragias, reacciones inflamatorias crónicas. Pero no vemos el apéndice, ya el apéndice epiploico aquí han desaparecido totalmente, ¿ves? Aquí han desaparecido, ya no se lo observan, sino es que hay una banda cicatrizales amplias, ¿ok? Acuérdense que las ulceraciones son grandes en el colon, ¿no? Fíjense, son ulceraciones grandes, como este, parecidas a esta, ¿ok? Y miren acá. Ocupado la luz. Felipe. Felipe. Tú has sacado, me dijiste que era colon y aquí has sacado intestino delgado, parece. Miren. No. Tiene que ser. La luz. Tiene que ser una intuscepción. La luz es pequeña, ¿no? Él parece una luz de peli, es chiquito. Intuscepción. ¿Ah? Intuscepción. ¿Ah? ¿Qué dice? Intuscepción. ¿Qué pasó, Felipe? Jorge fue el que está. No, intussusepción. Lo quiere hacerlo caer ustedes. Intussusepción. Ajá, del intestino delgado. Ah, él no fue, Felipe entonces fue. A ver. Ah, ok, pero vamos analizando. Miren, aquí sí hay apéndices epiploicos, ¿sí ven? O sea, aparentemente sí es colon, porque hay apéndices epiploicos. Lo que pasa es que aquí se están cicatrizando. Se vuelve reactivo, se vuelve inflamatorio y cicatrizal. Y se hacen compactos. Y la luz, fíjense, se han estrechado. Se ha hecho muy delgada. Parece una luz más de intestino delgado que intestino grueso, porque son alteraciones grandes. Miren, la luz apenas tiene un diámetro aquí de 0,4 y en ciertas regiones de 0,2. Entre 0,2 o 0,4. Una luz muy estrecha. Pero en cambio la pared, fíjense, está engrosada. ¿Sí ven? La pared está sumamente engrosada. La pared, más o menos, hasta llegar a la serosa de acá, mide 3.4 centímetros. Es decir, una pared sumamente engrosada. ¿Y qué vemos ahí en esta pared engrosada? Miren, anquiogenes, sí, porque hay bastantes capilares y bandas cicatrizales. Bandas cicatrizales y anquiogénesis. ¿Qué quiere decir con esto? Que la pared se ha vuelto reactiva, inflamatoria, crónica, muy gruesa, y por eso es que da el aspecto serpentiginoso
con retracción cicatrizal difusa del tejido adiposo. Y fíjese que ya las obturaciones aquí, fíjese, desaparecen. Ahí desaparecen porque están totalmente fibróticas, reactivas, inflamatorias. ¿Ok? Entonces, esto de aquí realmente corresponde a una enfermedad de Crohn, ¿no? Enfermedad de Crohn. Y ya hemos visto que es una enfermedad de tipo autoinmune, inflamatoria crónica, que pueden dar desde la lengua hasta la región del ano. Y si, ¿qué es lo que hacen los radiólogos? Y mandan también los gastroenterólogos a hacer, hacen un enema varitado. Y si el vario pasa por aquí, fíjense, va a pasar como en zigzag, haciendo esto, y eso se llama signo de la cuerda. Signo de la cuerda, porque es muy angosto, la parte de las obturaciones se vuelve muy angosto y se llena de esta manera y se llama signo de la cuerda, si es que hace el enema varitado, ¿ok? Entonces, esto realmente sí está bien, está bien, es enfermedad, creo. Está bien. Estamos en paz. Entonces, realmente esto es una enfermedad de Crohn. Eso es lo que es, una enfermedad de Crohn.